Bien, buenos días con todos, señores estudiantes, compañeros docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias. Pues hoy día estamos haciendo un reconocimiento pues a los 76 años de aniversario de nuestra facultad, pues felicitar a todas nuestras autoridades por esos 76 años. Pues el día de hoy, como docente de la facultad, pues me ha tocado compartir con ustedes una charla sobre los cultivos hidropónicos. Bien, mientras estoy admitiendo al resto de los estudiantes, voy a continuar, voy a compartir pantalla. Listo. Muy bien, vamos a empezar. Mientras sus compañeros se van agregando, pues vamos a empezar para ser puntuales, ¿no? Listo. Déjenme maximizar. Muy bien, entonces, es un ratito que tengo todavía con los estudiantes que se están agregando. Sí me pueden escuchar bien, ¿no? Por favor, me indican si por si acaso no me van a poder escuchar un poco bajo o algo, me indican, ¿no? Sí, sí, se le escucha bien. Ya, muy bien, gracias. Listo. Entonces, ¿por qué estamos pues un poco preocupados del tema del agua? Y hemos escogido este taller sobre hidroponía. En esta primera diapositiva que les estoy presentando, ¿sí? Nos dice que no es la falta de agua, no es la falta de agua de pronto lo que ahora deberíamos estar preocupados, sino del manejo que hacemos con ella, ¿no? Si bien es cierto, muchos de ustedes ya han visto hidrología, están viendo riegos, o ustedes también ya vieron riego, vieron drenaje, y pueden haber conocido algunos elementos básicos que vimos, ¿no es cierto?, durante el transcurso de estas materias, y pudimos ver que el agua, el recurso del agua, es un bien fundamental para la vida de los seres vivos, y especialmente ahora que estamos viendo en nuestra carrera de agronomía, pues el estudio exclusivamente de la parte agronómica, ¿no? Las plantas sin agua no pueden sobrevivir, ¿sí? Pero este recurso actualmente podríamos decir que está muy mal manejado, es por eso que podríamos destacar algunos sistemas de riego que buscan, ¿no es cierto?, optimizar. Dentro de eso, pues podemos decir que los riegos localizados de alta frecuencia son los sistemas de riego más óptimos, ¿no? Y riegos como los riegos por inundación, pues son los que prácticamente, siendo los más usualmente usados, son los que más desperdician agua, ¿no? Entonces, frente a esa problemática, nosotros tenemos también que conocer otra realidad. ¿Sí? ¿Cuál es esa realidad? Que la planta no vive sola o no puede desarrollarse sola. ¿Sí? La planta tiene que estar relacionada con algunos elementos. Elementos suelo, con factores climáticos, factores ambientales, para poder producir. Por eso es que hay una unidad académica que conocemos que se llama relación suela-planta-agua-atmósfera. Podemos ver en el gráfico, ¿sí? Podemos ver en el gráfico esta planta, que desde el suelo pues, necesita tener su sistema radicular la suficiente cantidad de agua, ¿no es cierto?, que están en la solución del suelo, y que mediante esta solución del suelo puede ellas absorber las sales minerales necesarias para su desarrollo y crecimiento, ¿no? Y sabemos también que las plantas son las únicas, ¿no es cierto?, seres vivos que pueden producir o se puede dar ese fenómeno tan maravilloso en la naturaleza que es la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis que es la elaboración de esta savia bruta, savia elaborada. Y que ella a su vez puede a nosotros proporcionarnos aminoácidos, azúcares, proteínas, dentro de sus diferentes componentes o elementos que pueden producir cada planta, ¿no? Claro, y siempre y cuando con la ayuda de la energía solar. No se olviden que la energía solar es la que nos, prácticamente es la que activa este proceso.
sin la energía solar no se activan los procesos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos procesos? Pues ya los conocemos, el proceso de la fotosíntesis, se activa el ciclo hidrológico, que es la forma también como el agua está presente en la tierra, ¿no? Una de las cosas también importantes de recordarles, muchos de ustedes ya han visto o hemos también analizado en clase este tema, sobre... sobre la distribución del agua en la tierra, ¿no? Y sabemos que casi el 98% del agua está en los mares y en los océanos, y sabemos que esta agua no es accesible para los seres humanos, ni para la agricultura, ni para la industria, ¿no? Y que apenas un 3% lo tenemos como agua dulce. Y esa agua dulce, pues, la podemos encontrar siendo parte de los acuíferos como agua subterránea, lo podemos encontrar en la atmósfera, lo podemos encontrar en las aguas superficiales, en los ríos, ¿no es cierto?, en los lagos, etc. Muy bien. Pero también sí es importante recordarles a ustedes que las plantas necesitan para sobrevivir de nutrientes minerales. Como vemos nosotros, el suelo se los puede proporcionar mediante la solución nutritiva. Y también tiene que haber presente el agua como parte de la composición física de un suelo. Recordemos la composición física de un suelo, tiene que haber un 25% de una fase líquida y un 25% de una fase gaseosa, ¿no? En este caso, aire y agua. Entonces, frente a la gran problemática que estamos viviendo con la escasez del agua en muchas partes del mundo, como vimos en el gráfico anterior, podemos ir pensando en algunas técnicas, ¿sí?, de seguir produciendo, porque la población está en aumento, ¿no? Y más bien ese es un problema, el tema de la soberanía alimentaria frente al tema de la población, pues siempre estamos produciendo menos y sin embargo la tasa demográfica está en aumento, ¿no? Entonces viene esa nueva técnica, que es la técnica de la hidroponía. La hidroponía, la palabra, es una palabra griega, ¿no?, que se deriva de dos términos básicos. Hidro, agua, ponía, trabajo. O sea, quiere decir trabajo en el agua. Trabajo en el agua. Pero actualmente existen otros tipos de técnicas que nacen a partir de la hidroponía, ¿no? Quiere decir que podemos cultivar, tener algún tipo de cultivo sin la presencia de tierra, de suelo agrícola, ¿no? Simplemente tener agua o también algún otro elemento que ya les voy a indicar más adelante. Entonces, un poco hablando de la parte del inicio, se dice que el padre de la hidroponía es el profesor Jerich, que es un fisiólogo vegetal de la Universidad de California, que en el año 1935 hizo sus primeros experimentos, ¿no es cierto?, en cultivos puramente en agua. O sea, estamos hablando de algunos años que se dio inicio a esta técnica. Y se fue modificando y se fue avanzando cada día más, hasta que imagínense que la Marina de Guerra de los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, realizó las primeras producciones a escalas de productos hidropónicos, ¿no? O sea, esta metodología fue utilizada como un método de supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ahora conocemos? Hay dos maneras de hidroponía, ¿no? Aunque la hidroponía en agua es la hidroponía propiamente dicha, es el auténtico cultivo hidroponía, el cultivo en agua, ¿no es cierto? Pero existen o se contemplan otros sistemas. El cultivo en agua, las plantas viven en el agua, pero necesitan para ellos nutrientes que tienen que estar en contacto con las raíces de la planta. El agua debe estar oxigenada previamente para que estas plantas no puedan sufrir algún tipo de falta de oxigenación y puedan morirse, ¿no? El segundo se llama, el segundo tipo de hidroponía es un tipo de sustrato. Sí, este tipo de sustrato es un material sólido que puede ser inerte, que tiene que ser inerte, ¿no? Y que cumple dos funciones esenciales. Primero, anclar y sostener las raíces, ¿sí? Y después, contener el agua y los nutrientes. Entonces, dos funciones específicas que cumplen estos dos sustratos, que son sólidos y que son inertes como propiedades de ellos. Anclar y sostener las raíces y contener el agua y los nutrientes. Y por lo general los hay naturales, los hay orgánicos y los hay sintéticos. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo que persigue la hidroponía?
Primero, mejorar la cantidad y la calidad de alimentación familiar sin aumentar los costos, ¿no? Esto sería uno de los primeros objetivos que busca esta técnica. Aparte de eso, fortalecer la economía familiar, generando ingresos, disminuyendo los costos de la canasta básica de los alimentos, ¿no? Eso me busca la hidroponía también, crear fuentes de trabajo en las ciudades o en sectores donde no hay un fácil acceso a un empleo estable. Generar y promover actitudes positivas hacia la autogestión comunitaria, ¿no? Esto busca la hidroponía porque, si bien es cierto, estas técnicas ya se le vienen usando desde hace muchos años atrás, son parte de muchos proyectos agrícolas, de muchos proyectos comunitarios, en muchos sectores donde el agua es un bien escaso, donde prácticamente las lluvias no superan más allá de los 500 milímetros anuales, ¿sí? Prácticamente no hay lluvia, que quiere decir que tenemos aguas superficiales, ríos secos, y entonces, y sin embargo, la población está en un constante necesidad de alimentarse y de producir alimentos, ¿no? Entonces, por eso se origina la hidroponía, con la necesidad de producir alimentos por parte de poblaciones que habiten en regiones sin tierras fértiles para poder cultivar, pero que cuentan con alguna suficiente cantidad de agua, de tal manera que la hidroponía podemos decir que es muy antigua, ¿no? Prácticamente podemos decir, a ver, yo tengo un cierto suelo, pero los suelos están llenos de sales, pueden ser suelos salinos, o pueden ser suelos arenosos, o pueden ser suelos ya muy viejos, suelos de donde se ha venido, ha sido una explotación milenaria, ¿no? Y la hidroponía me da una opción de poder yo seguir sembrando, seguir cultivando, pero solamente teniendo como recurso el agua, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la hidroponía? Una de las ventajas importantes es que me reduce los costos de producción en forma considerable, ¿sí? No tengo que hacer mecanización de los suelos, ¿sí? No tengo que construir drenajes, porque estos son uno de los temas más altos, no tengo que hacer una instalación de un sistema de riego. Por eso que decimos que una de las ventajas de la hidroponía es el tema de que me reducen los costos de producción en forma considerable, ¿sí? No dependen de los fenómenos meteorológicos, ¿sí? O sea, si decimos que no dependen de los fenómenos meteorológicos, quiere decir que no estoy un poco también preocupada por si de pronto yo tenga precipitaciones altas, por si de pronto tenga condiciones de humedades relativas altas, si tengo de pronto vientos que superen los 3 metros sobre segundo y me pueda afectar, ¿sí? Más bien, este tipo de técnica de la hidroponía en países desarrollados se los utiliza en forma ya sincronizada, en forma controlada, sí, pero eso ya estamos hablando de grandes hectáreas, ¿no? Entonces, donde tienen tipos invernaderos y tienen las condiciones controladas de los parámetros meteorológicos, hablando de la temperatura, de la humedad relativa, un poco de la presión atmosférica, etcétera, ¿no? Permite producir cosechas fuera de temporada. Yo puedo producir pues todo el año, pues, ¿no? Cuando cultivo hidroponía. Entonces yo me va a permitir a mí permitir cosechas en cualquier temporada, ¿no? Requiere mucho menor espacio y capital para una mayor producción. Si usted no tiene de pronto en su casa un área destinada para la parte agrícola, puede tener un patio, puede tener una terraza. Entonces yo requiero un espacio pequeño y un capital, ¿no es cierto? Mayor para poder producir. O sea, yo puedo producir teniendo un espacio pequeño sin estarme preocupando en tener grandes hectáreas. Se ahorra agua, pues se recicla. En el caso de los cultivos propiamente hidropónicos, por lo general hay una recirculación del agua, ¿sí? Esta agua se recircula, entonces por eso podemos decir que el agua se ahorra agua, se recicla. Esa técnica es muy apropiada en zonas donde hay escasez de agua, ¿no? Donde hay escasez de agua y también problemas de suelo con problemas de fertilidad, ¿no? No usamos, ya lo había dicho al inicio, no usamos maquinaria agrícola, ¿sí? No usamos maquinaria agrícola, me va a permitir una rápida recuperación de la inversión inicial. Sí, es una técnica muy recomendable, ya les decía que lo utilizan muchos países ya desarrollados y se está implementando como proyectos comunitarios en países muy pobres, ¿no? En países muy pobres como África, en algunas partes donde casi no llueve por las zonas de Paraguay,
en zonas por Perú, donde las zonas muy desérticas, entonces se está implementando proyectos de hidroponía para poder producir hortalizas y poder atender la demanda de alimentación de los habitantes. Listo. ¿Cuáles serían las desventajas de la hidroponía? Dentro de las desventajas podemos decir que el costo inicial resulta alto si se utiliza con fines de comercialización, como lo que les decía, el tipo de sistemas de invernadero. Sí, ahí sí, o también atendiendo algunas técnicas muy sofisticadas, como la técnica de las películas de nutrientes, que son las NFT, donde sí tengo que hacer yo un costo inicial, tengo que hacer una inversión alta, ¿sí? No así dice para cultivos caseros. O sea, si usted quiere hacerlo en su casa, la técnica hidroponía casera, ahí es económica, ¿no? Otra desventaja también se dice que los nutrientes dependen directamente del productor. O sea, yo voy a producir cultivos de hidroponía, pero si los hago en agua o los hago en sustrato, porque son dos formas como los puedo hacer, en agua o en sustrato, necesito incorporarle el elemento nutricional que necesita. Sí, entonces esa es una de las desventajas, ¿qué? Porque en el agua yo no puedo encontrar más que oxígeno, hidrógeno, pero no puedo encontrar el resto de elementos minerales que necesita la planta. Pues las plantas necesitan pues sus elementos primarios, como el nitrógeno, fósforo, potasio, secundarios como el magnesio, el azufre, el boro, y los micronutrientes pues como algunas trazas pequeñas en partes por millón de manganeso, de hierro, de calcio, etcétera, ¿no? Muy bien. Es necesario, una desventaja también se habla que es necesario un entrenamiento propio a este sistema a nivel comercial con posibilidades de éxito. Claro, o sea, yo necesito, si voy a hacer un tipo de invernadero, una instalación un poco alta y costosa, es necesario entrenar a todo el personal para que tengan conocimiento de cómo se opera este sistema. Entonces, sí hay como que hacer una pequeña inversión en este tema, ¿no? Otra desventaja es que las enfermedades y plagas pueden propagarse rápidamente, ¿sí? Porque como estamos hablando de cultivos que se encuentran, ¿no es cierto?, relacionados en un solo sitio, por lo general los insectos, plagas, las enfermedades pueden propagarse porque estamos a veces formando microclimas que favorecen la aparición y el desarrollo de los insectos plagas, ¿no? Otras enfermedades que pueden ser provocadas por agentes patógenos, sean estos hongos, bacterias o virus, ¿sí? Otra desventaja es la materia orgánica y los animales benéficos del suelo están ausentes, ¿no? Si prácticamente no podríamos hablar como un suelo agrícola. Normalmente un suelo agrícola debe poseer un mínimo del 2 al 3% de materia orgánica. Para hablar que estamos frente a un suelo con un porcentaje alto de materia orgánica, ¿sí? No podemos encontrar cuáles son aquellos animales benéficos, las lombrices, algunos tipos de insectos que me ayudan a descomponer la materia orgánica en el suelo. Ellos no van a estar presentes ya en el caso de la técnica de la hidroponía, porque en el agua no se van a desarrollar ni tampoco en los sustratos. Porque no olvidemos que los sustratos, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, deben ser totalmente inertes, ¿no? Muy bien. Como venimos mucho hablando del tema del sustrato, ¿qué cosa es un sustrato? Entonces decimos que un sustrato es un medio sólido e inerte que protege y da soporte a la planta para el desarrollo de la raíz en las hortalizas y flores, permitiendo que la solución nutritiva se encuentre disponible para su desarrollo, ¿sí? Entonces, esto es un sustrato. El sustrato es el medio sólido e inerte. Me va a dar, primeramente, me va a proteger la planta y me va a dar el soporte que necesita para que se dé el desarrollo radicular de las plantas. Cuando ya esta planta esté, ¿no es cierto?, anclada, que esté protegida, la raíz tiene que tomar, ¿no es cierto?, del agua o del sustrato, la solución nutritiva que el técnico tiene o el agricultor tiene que aportar, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las características de un buen sustrato? Primero, que los sustratos por lo general pueden retener la humedad, ¿sí? Podemos ver en este gráfico, por ejemplo, si utilizo algún tipo de sustrato, como podría ser la piedra pómex, un sustrato, ¿no? No es suelo agrícola, pues ya vamos a ver cuáles son los tipos de sustratos, pero puede ser aquí piedra pómex. Entonces,
va a haber retención de humedad. Tiene que darse también el fenómeno de la capilaridad para que se pueda dar el, ¿no es cierto?, el movimiento del agua a través de todos estos espacios, y que la planta, por medio de su de la energía que tiene, no nos olvidemos que las plantas, y las plantas también tienen energía, tienen geotropismo positivo, pues me ayude a capturar el elemento mineral. Una característica de un buen sustrato es la capacidad de aireación en la raíz, como vemos aquí en el gráfico, la estabilidad física, tiene que ser liviano, tiene que darme condiciones de buen drenaje, tiene que estar disponible. Sí, por ejemplo, si yo estoy en el Triunfo, tengo que haber algún tipo de sustrato que esté disponible para yo poder adquirirlo. No necesito tener un sustrato de la China, no, tiene que estar disponible en el medio, ¿no? Y tiene que ser de muy bajo costo, de muy bajo costo. ¿Sí? ¿Qué más? Tipos de sustrato. En general, los sustratos se pueden clasificar en inorgánicos, en orgánicos y en sintéticos. O sea, tenemos tres tipos de sustratos: inorgánicos, orgánicos y sintéticos. Dentro de los principales materiales usados como sustrato podemos encontrar la turba, podemos encontrar la perlita, la lana de roca, la grava, a la arena y a la vermiculita. Estos son los sustratos más comúnmente utilizados, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ir a una tienda comercial y digo, yo necesito un sustrato para hidroponía, entonces ojalá usted tenga grava o tenga vermiculita, ¿no? O sea, entonces, pero estos no son, verán que no son, no estamos hablando de suelo agrícola, estamos hablando de otro elemento que me va a ayudar a primero anclar la planta, y que una vez anclada esa planta me pueda ayudar a absorber los elementos minerales, ¿sí? Muy bien. Un poco clasificando a la hidroponía, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, en el caso cuando nosotros trabajamos en la agricultura, en el suelo, la agricultura puede ser extensiva e intensiva, pero cuando la agricultura es sin suelo, solamente se vuelve intensiva. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar nosotros aquí a la hidroponía y a la organoponía. Cuando hablamos de la hidroponía, pues sabemos que los nutrientes se van a suministrar por el agua y pueden ser mediante algunos sistemas. Las raíces en medio líquido, las raíces en medio sólido, almácigos flotantes o forraje verde hidropónico. En el caso de las raíces en medio sólido, podemos tener flotantes en estanques, ¿sí? O sea, raíces, ya vamos a ver un gráfico más adelantito, en láminas circulantes. En láminas circulantes, el sistema NFT, que son técnicas de películas y nutrientes. Y la organoponía, que se refiere, la organoponía que se refiere también al, ¿no es cierto?, es el sustrato que aportan nutrientes, especialmente de origen orgánico animal, por ejemplo, en el caso de los lombricompuestos, ¿no?, que es lo que fabrican, en este caso, las lombrices. En este caso, la Yersinia foetida, que es una lombriz de cautiverio, ¿no?, de cautiverio que se la viene usando casi más allá de cerca de 30 años aquí en el país. ¿Por qué digo 30 años? Porque alguna vez trabajé en eso, a inicios de mi carrera, y la lombricultura pues ha venido desarrollándose con una fuerte intensidad, aporta con mucho material orgánico, con algunos elementos orgánicos importantes para el desarrollo de las plantas. Muy bien. Y aquí vamos a ver un poco los gráficos de aquellos elementos importantes que también aparecieron a raíz de la hidroponía en agua, ¿no? Y vemos las raíces en medio sólido, por ejemplo, en el caso de los sustratos, ¿sí? Como, por ejemplo, aquí podremos encontrar en bolsas plásticas, como por medio de un sustrato, este puede ser la vermiculita, ¿sí? Tenemos colocado aquí la vermiculita, que no es solo agrícola, ojo con lo que estoy diciendo, no es solo agrícola, es un sustrato. Yo de aquí he sembrado una hortaliza, pues, y por medio del sistema de riego tengo que proporcionarle los elementos minerales. Acá observamos otro gráfico. Sí, pueden observar ustedes aquí lo mismo, que son colocados, se los cuelgan, ¿no?, en un tipo de palet, y podemos también con ello tener algún tipo de producción.
También tenemos los cultivos en sustratos columnares. Sí, en sustratos columnares, como ustedes pueden ver, puedo utilizar algún tipo de maceta, sí, con sustrato, y proporcionarle a la planta, darle condiciones también de riego para, por medio del riego, proporcionarle los elementos minerales necesarios para su crecimiento y desarrollo. Tenemos los cultivos en sustrato. Igualmente aquí, miren, podemos ver que están instalados por medio de un sistema de riego, por medio de un gotero autocompensado. Yo hago el ingreso tanto del agua como de la solución nutritiva, ¿no? Pero estos ya están colocados sobre una bolsa plástica, y lo que ustedes pueden ver aquí son los, es un sustrato, la vermiculita es esta, ¿no? Cultivos en sustratos columnares, podemos ver aquí en tubería de PVC, como también hacemos, imagínense el espacio, ¿no?, que se ahorra, ¿no? Ustedes solamente coloca estas tuberías de PVC, y tenemos que la solución nutritiva pues recircula a través de esta tubería por medio de una manguera interna, y le va proporcionando pues a cada planta la cantidad de elementos minerales que necesita. En la siguiente diapositiva podemos ver raíces en medio líquido flotantes en estanque. Esto comúnmente sí se lo ve mucho, estas raíces en medio líquido flotantes en estanque. Pueden ver ustedes aquí que necesitamos de unas bandejas. Por lo general la lechuga hidropónica es muy comúnmente producida bajo este sistema, ¿no?, de raíces en medio líquido flotantes. Pueden ver cómo se utiliza un tipo de espumaflén agrícola. Sí, y las raíces solamente están viviendo en agua, y en esta solución nutritiva que se le proporciona, pueden ellas ingresar todos los elementos minerales que necesitan para su crecimiento y desarrollo. Vemos lo mismo, otra fotografía. Aquí vemos una raíz más desarrollada en el caso de la raíz flotante, ¿no? Cultivos en agua, raíz flotante. Miren, es una técnica muy utilizada el día de hoy. Aquí tenemos una lechuga en sistema de raíz flotante en hibernáculos. Esto es lo que les decía, que cuando se produce en escala comercial, la inversión sí es alta, ¿no? Porque primero imagínense hacer la inversión para este tipo de cubierta, ¿no? Esto es lo más caro, ¿no? Entonces, por eso se habla que cuando la hidroponía utiliza este tipo de técnica comercial, sí se puede decir que una desventaja, porque tendría que hacer un gasto inicial alto, ¿no? Pero si se produce a grandes escalas, por ejemplo, puede ser que esto sea una empresa que cultiva lechugas por toneladas para el comercio, puede ser incluso para exportar, o puede ser para determinada población o sector en donde la población, la demanda sea muy alta, ¿no? Entonces, les toca producir en grandes escalas. Y aquí sí puedo decir que la producción de lechuga, la inversión es alta con este tipo de tecnología. Pero si hacemos la misma técnica sin utilizar este tipo de tecnología, a nivel casero, pues ahí sí es económico. Aquí tenemos otra técnica, que también es hidroponía, pues, ¿no?, que es las raíces en medio líquido a través de la lámina recirculante, el NFT. Ustedes pueden ver aquí también hacemos uso de elementos como tuberías, ¿no es cierto? Tenemos una bomba que me va a ayudar a impulsar el agua para que se dé el proceso de la recirculación. Y en ese proceso de la recirculación tiene que haber un tanque en donde se procesa la solución nutritiva, y le va proporcionando a la planta, va tomando lo que va necesitando a medida que va desarrollando, ¿no? No nos olvidemos de las fases fenológicas de un cultivo. Si bien es cierto, las cuatro fases: la primera, que es la fase de iniciación o crecimiento; la segunda, que es la fase de desarrollo; la tercera, que se refiere al término ya de los procesos de floración, de formación de frutos; y la tercera, que es la etapa final, que es de la senescencia. Las plantas no van a tomar ni el agua ni los elementos necesarios
atendiendo su fase fenológica. Lo van a tomar a medida que lo van necesitando, ¿no? Siempre es necesario recalcar que la fase 2 y 3, específicamente la 3, en donde la demanda es mucho más alta, ¿no? Podemos ver aquí entonces esta técnica también, también aquí se la está aplicando. Se la puede aplicar a nivel casero también. Usted puede producir en su casa, conseguirse, incluso no hay necesidad de adquirir un tubo o comprarlo nuevo, ¿no? Puede ser que en la chatarrería usted pueda encontrar algún tubo roto. Usted lo corta y le proporciona, utilizando los otros elementos, claro, la bombita no debería ser el costo más alto de la inversión, ¿no? Pero usted también puede provocar, tiene que haber recirculación, porque si no hay oxigenación del agua, pues las plantas tendrán a morirse, ¿no? Entonces, esta es una de las técnicas que vamos a utilizar y podemos ver acá cómo ya tenemos una lechuga casi cerca de ser cosechada. Esta es la organoponía, pues en la organoponía decíamos que hacíamos uso específicamente de la lombricomposta, ¿no? Que más bien ese tipo de sustrato donde el resultado final es la producción del humus, ¿sí? Entonces también aquí se puede generar un proceso de hidroponía utilizando el humus de la lombriz roja californiana, la Eisenia foetida, para producir también hortalizas. En esta diapositiva que podemos ver, podemos observar, por ejemplo, aquí específicamente, para que sea mejor entendido, la técnica de la película y nutriente, que es el sistema de recirculación NFT, ¿no? ¿Cuáles son aquellos elementos? O también podríamos poner como ejemplo también de la raíz flotante, ¿no? ¿Cómo deberíamos contar, con qué tipo de elemento deberíamos contar? Entonces decíamos que deberíamos tener una bombita pequeña, aquí se dice una bomba de pecera, pero es una bomba pequeña que nos pueda dar la cantidad suficiente de presión para que se dé el movimiento del agua a través, ¿no es cierto?, primero del tanque donde se está produciendo o se ha dado inicio a la solución nutritiva, ¿no? Entonces aquí tenemos la raíz que está flotando sobre esta solución, flotando. Aquí tenemos cuáles son este tipo de material que le ayuda a sostener. Por lo general es un tipo de foamy agrícola, así que es como un tipo de espuma que sirve para ayudar, en este caso, a sostener a la planta, ¿no? A sostenerla sin estrangularla, sin tampoco provocarle algún tipo de daño, ¿no? Son un material específicamente estructurado para este tipo de técnicas, ¿no? Que podemos ver acá es lo mismo, pero aquí se está dando el tema de la recirculación. Vuelvo a insistir en el tema de la recirculación. No podemos hacer hidroponía si no hay recirculación, en este caso, del agua, porque si no podemos provocar que las plantas puedan ir muriendo, ¿no? Muy bien, entonces miren, esto es lo mismo. Aquí son las dos técnicas, la NFT y la raíz flotante, ¿no? Aquí tenemos, en este medio está el agua con los nutrientes minerales, con la solución nutritiva, en constante circulación, y la planta pues aquí está sostenida por el material que le decíamos, por la goma espuma que necesita para sostenerla, y se va dando el debido crecimiento y desarrollo, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los productos necesarios para elaborar la solución nutritiva? Porque lo hemos venido escuchando desde el inicio. Normalmente es una mezcla, esta solución nutritiva, ¿no es cierto?, es una mezcla de elementos nutritivos, ¿sí? Es una mezcla. Necesariamente tenemos que llevarlo a una sola concentración de acuerdo a la relación elemental de cada uno de ellos. Entonces, por lo general debe haber una solución A y una solución B, ¿sí? En la solución A, normalmente, esto es una, podríamos decir, es como un referente, pero este referente va a estar, ¿no es cierto?, puede cambiar dependiendo también de los requerimientos nutricionales de las plantas, ¿no? No es lo mismo que yo haga hidroponía en lechuga, que haga hidroponía en algún otro cultivo, podría ser la alfalfa, ¿no? Habría que ver los requerimientos nutricionales. Eso me va a hacer variar, pero no se olviden que también habría que revisar
primero esa parte fundamental. Entonces, dentro de la solución A, por lo general se recomienda primero tener 10 litros de agua, 1.100 gramos de nitrato de potasio, 2.080 gramos de nitrato de calcio, 340 gramos de fosfato monoamónico. ¿Sí? Esto se tiene que mezclar con la solución B, que comprenden 4 litros de agua, en donde en esos 4 litros de agua tienen que ir mezclados los 492 gramos de sulfato de magnesio, los 2.48 gramos de sulfato de manganeso, los 0.02 gramos de molidato de sodio, 6.20 gramos de ácido bórico, 0.48 gramos de sulfato de cobre, 1.20 gramos de sulfato de zinc, 50 gramos de quelato de hierro. Y una vez que hemos mezclado pues, la solución A con la solución B, deberíamos utilizar 5 centímetros cúbicos por litro de la solución A y 2.5 cc litros de la solución B, mezclarlos, ¿no? Para nosotros poder hacer uso aquí, aquí en, esta, en este tanque o acá, ¿sí? Entonces, esto es como un referente. Inicialmente, la gran mayoría, cuando la técnica comenzó a, se dio inicio, pues la gran mayoría comenzó a utilizar este tipo de elementos minerales, pues y vieron que comenzó a dar buenos resultados, ¿sí? Buenos resultados, comenzó a ver plantas en constante crecimiento, en constante desarrollo. Listo. Entonces, 5 centímetros cc de la solución A y 2 cc litros de la solución B para poder proporcionarle a las plantas un medio adecuado de crecimiento y desarrollo de forma normal. Como conclusión de esta charla sobre hidroponía, podemos decir que hoy en día, con espacios pequeños en las grandes urbes, debemos buscar la viabilidad de empezar a producir nuestros propios alimentos, puesto que esto es un ingreso que tiene como bien común buscar la sustentabilidad del hogar en cuestión alimenticia. Con los cultivos hidropónicos encontramos la respuesta a cultivar desde la comodidad de nuestro hogar, invirtiendo poco dinero y un espacio pequeño. La hidroponía nos muestra más ventajas que desventajas y debería considerarse como opción para el sustento de la familia, ¿sí? Entonces, les dejo esta charla. Es importante que ustedes puedan ir viendo procesos de producción alimentaria a través de nuestros hogares, a través de los huertos orgánicos y, en este caso, utilizando la hidroponía. Muy bien. Y utilizando, ojalá, solamente la línea verde, porque dicen que si utilizamos la línea verde, si no, eso es todo. Gracias por haber estado pues con ustedes y felicitaciones a las autoridades por estos 76 años de vida institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias. Estaríamos ya con ustedes terminando la charla y nos estaríamos viendo en las próximas horas pues nuestras horas de clase. Muy bien, hasta luego, pasen bien.